la cocina Cas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan buena la quinoa? Hoy en Cocina Casera te lo vamos a explicar. Y si te quedas hasta el final, te contaremos un truco para cocinarla y que te quede perfecta. Ah, y una sorpresa que seguro que te encantará. La quinoa es un superalimento. ¿Y qué es un superalimento? Pues muy fácil. Es un alimento con superpoderes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué superpoderes tiene la quinoa? Pues allá vamos. La quinoa o quinoa es una semilla cuya hoja es prima de la espinaca y la remolacha y se ha puesto muy de moda en nuestra sociedad en los últimos años. Sin embargo, en las zonas andinas de América del Sur lleva cultivándose desde hace más de 5.000 años. Los principales países donde se cultiva son Bolivia, Perú y Estados Unidos, pero sin embargo se encuentra en todos los países de la zona andina desde Colombia hasta Argentina. Como la patata, la quinoa fue uno de los principales alimentos de los pueblos andinos antiguos. Además, se piensa que en el pasado también se empleó para usos cosméticos en la zona entre Perú, Bolivia y Chile. Como anécdota, los incas llegaron a considerar el cultivo como sagrado, honrándolo con el título de Chisaya Mama, madre de todos los granos. Era el emperador quien tradicionalmente esparcía las primeras semillas en la estación de siembra, sirviéndose de utensilios de oro. Los conquistadores españoles lo llamaron, con desprecio, comida para los indios. Prohibieron su cultivo y exigieron a los incas reemplazarlo por trigo. En cambio, hoy en día es uno de los alimentos básicos más sanos del planeta. Se está extendiendo por Asia y Europa gracias a su rendimiento y resistencia, ya que soporta temperaturas entre los menos 4 grados hasta los 38 grados. Es el único alimento totalmente vegetal que recoge todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, por lo que su nivel de proteínas se iguala al de la leche. Además, no contiene gluten. Sus granos son realmente nutritivos, siendo a nivel biológico, nutricional y funcional mucho mejor que los cereales tradicionales, es decir, el trigo, el maíz, la avena, el arroz. La quinoa es el perfecto ejemplo de equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos. Es un alimento ideal para celíacos, diabéticos y vegetarianos. En cuanto a las proteínas, el grano de quinoa contiene entre un 16 y un 23%. Esta cifra conllevaría el doble del nivel de proteínas que hay en cualquier cereal y es ideal, por ejemplo, para los vegetarianos. La quinoa es un alimento vegetal que puede aportar muchísimas proteínas y energía. También es muy beneficiosa para los celíacos porque se puede incluir en su dieta como cereal sin gluten y es muy digerible. De todos los aminoácidos que posee, los más destacables son la lisina, la arginina, la histidina, metionina y cistina. La lisina es un aminoácido súper importante para el desarrollo del cerebro, mientras que la arginina e histidina lo son para el desarrollo durante la infancia. También es rico en minerales como el hierro, potasio, magnesio, calcio y fósforo. Además, es súper completo en vitaminas, sobre todo las del complejo B, que ayudan al metabolismo, favorecen la memoria y ayudan a mantener la salud del organismo. También tiene las del complejo E, cuya función principal es antioxidante. Por otro lado, el nivel de grasas es muy pobre, entre el 4 y el 9%, y la mitad de ellas consiste en ácido linoleico, esencial para obtener energía y producir otros ácidos grasos. También tiene muchísima fibra, por lo que previene ante las enfermedades cardiovasculares y ante el estreñimiento. Cada 100 gramos de quinoa contiene entre 17 y 15 gramos de fibra, cifra mucho mayor que en el resto de cereales. Sin embargo, la mayoría de esa fibra es insoluble, por lo que al hervir la quinoa se puede quedar en unos 2 gramos de fibra. Hay multitud de recetas para cocinar quinoa, pero personalmente para cocerla recomendamos enjuagar la quinoa con un colador hasta que el agua salga clara. Tras escurrirla una vez limpia, se mete en una olla con agua, sal y se hierve. Para una mejor absorción del agua es aconsejable tapar la olla y reducir a fuego lento y cocinar alrededor de unos 15 minutos. Otra opción que sirve tanto para ensaladas como para elaborar otros platos es tostar la quinoa. Se realiza el mismo proceso para limpiarla, es decir, enjuagarla con un colador, y después se cocina un poco en una sartén, moviéndola continuamente para evitar que se queme. ¿Y tú, cómo cocinas la quinoa? Cuéntanos cuál es tu receta favorita y cómo la sueles comer. ¿Te ha gustado este tipo de contenido? Si estás satisfecho y quieres más vídeos como este, danos like y cuéntanos si tienes algún tema en concreto del que quieres que hablemos y lo haremos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y pulsar la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subamos uno nuevo. ¡Ah! Y aquí viene la sorpresa. Mañana María de la O os preparará una receta con quinoa sencilla y muy saludable. Así que estad atentos. ¡Hasta pronto, cocinacas!